Hola, bona tarda. Ha sigut molt viu en aquest moment que us heu quedat mirant-me com si hagués de passar alguna cosa. Només sóc jo. Benvinguts a aquesta activitat del Festival Mot. La veritat és que avui aquí passen una sèrie de factors dignes de celebrar. M'explico. De fet, avui en dia, crec, i això ja ho parlarem ara en la introducció als nostres convidats, parlar del fantàstic, afortunadament, ha deixat de ser una cosa com... singular dintre un fenomen cultural. Fins ara era com una cosa sectorial, ara afortunadament diguéssim transversalitza molts moviments culturals, no només el gènere cinematogràfic, sinó la literatura, la televisió, maneres de concebre fins i tot la política, a vegades, això últim és broma, però com que no heu rigut, he pensat igual que ho troben normal. La qüestió és que avui passen una sèrie de factors, us deia, tinc de celebrar, perquè un festival ja de per si és una empresa cultural complexa, en aquesta taula les dues persones ho poden certificar. Fer un festival de literatura ja és, diguéssim, temerari, té un punt Jack Bauer, i fer un festival de literatura a comarques de Girona doncs, encara és més meritori, diguem, no? Perquè tot i que aquí tenim una gran tradició cultural, és cert que encara avui hi ha certa por a vegades a la divulgació i a la incapacitat, hi ha una certa por a vegades que aquest moviment pugui atraure grans dosis de públic i aquesta sensació que és una cosa molt minoritària. La vostra presència avui aquí ho desmenteix, com ho ha desmentit aquests dies de festival, i agrair també finalment al Museu del Cinema que ens cedeixi les seves instal·lacions. M'agradaria poder dir una frase del tipus: m'alegro molt d'estar al Museu del Cinema, però és que vinc tan sovint que aviat em posaran a la col·lecció permanent i amb tots els objectes d'en Tomàs Mallol, diguem. I afortunadament doncs, espero que no passi. La qüestió, avui estem aquí per parlar d'una cosa que necessitaria diverses conferències. La prova és que tenim per una banda un acadèmic, que és l'Ivan Pintor, que ho ensenya, que en treballa, que és guionista, vull dir, és una persona que ocupa tot un ventall, i per l'altra tenim l'Àngel Sala, que és el director d'un festival, precisament, que mostra al món, ja no només aquí, sinó al món, tot un aparador fantàstic, i a més aquest senyor, avui es produeix un fenomen grupi, jo aquest senyor porto 20 anys o 25 o 30 llegint-lo, i clar, finalment el tinc al costat. Ara podria perdre moltes formes, però en ares del meu escàs prestigi no ho faré. La qüestió és que us vull dir tot això, jo de fet sóc fill d'aquesta era, em poso mi d'exemple, perquè jo sóc d'aquells que quan anava a l'institut, quan allò típic un grup d'amics a l'hora del pati plantejaven anar a veure una pel·lícula, jo sempre triava una de ciència-ficció i tots els altres miraven allò de... Saps? I ells triaven pel·lícules, diguéssim, aquelles comèdies vuitanteres, tipus Despedida de Soltero, i jo en canvi volia anar a veure coses com Una pandilla alucinante, que en aquell moment eren bé, per quatre frics, eren molt assumibles, però per altres no. Quan tu tens aquestes fixacions i ets nascut a la dècada dels 70, com és el meu cas i el de l'Ivan, abans jo no ho sé, però direm que sí, no? Perquè és un tio així juvenil. No, no jo que... soy una mica major. No? Igual, més gran, diguem que ets el 70. Bé, la qüestió és que és veritat que hem vist una evolució cultural determinada i és perquè en algun moment determinat el fantàstic s'erigeix en una mena, com us deia, de singularització cultural. Hi ha un moment que recordo els 80, quan anava al Festival de Sitges per un nano de 10 anys gironí, com en el meu cas, recordo que era una cosa que havies de demanar permís a casa. No? Vull anar al Festival de Sitges, amb tots aquells desviats, no? Era una cosa complicada. En canvi, amb els anys s'ha produït un fenomen curiós i és el fantàstic ha passat a ser a formar part de la, quan la ironia és que el fantàstic per definició és una gran metàfora del món i de les transformacions polítiques i socials d'aquest món, però en canvi ha estat en aquests últims 20 anys que hi ha hagut una major creixent reconeixement de l'autor en el fantàstic, a nivell de mainstream, a nivell genèric, i a més es produeix un altre fenomen, i és que interpel·la molt més directament el seu espectador natural. Jo crec que això té un moment fundacional, que després en parlarem, ara volia fer una cosa més genèrica, que és la sèrie Lost. La sèrie Lost, abans ho parlàvem amb l'Ivan, així off the record, és una sèrie que té una virtut, i és que força l'espectador a voler entendre el que està mirant. Aquests altres mons, doncs, en certa manera, el força entendre-los. Quanta gent mirant Lost es va llegir mitologia egípcia per entendre aquella illa? No? Aquest factor, que en certa manera és fundacional de moltes altres coses, no només de la televisió, genera una altra meravella, que és, per exemple, i poso un altre exemple de televisió recent, True Detective. Quan la gent mirava True Detective i intentava aprofundir en aquella mitologia, s'ha citat molt Lovecraft. A mi això em fa molta gràcia, perquè els que vam veure Reanimator al cine, que som uns pocs, ja vam parlar de Lovecraft en el seu moment, i vam llegir els mites de Cthulhu, però és ara, curiosament, en un fenomen molt més ampli, que més o menys
la gent doncs, ha passat a interessar-se per unes coses que fins ara semblaven formar part d'una cosa minoritària, però en realitat llegir Kafka o llegir Lovecraft doncs, ja forma part de la iconografia genèrica. Fins ara insisteixo que hi havia certa sensació de que era una cosa més minoritària. Avui a la taula rodona és molt difícil, com us deia, abastar tot això, és molt i molt difícil, perquè clar, tinc la teoria que tan sols en 20 minuts amb l'Àngel això seria segurament ja de per si una cosa sectorial sobre un tema del fantàstic, però jo que sí que volia començar a passar la paraula als convidats, fent-los una pregunta, el fil del que jo deia abans, en quin moment vosaltres, ho sé perquè l'Ivan per exemple és menys de fantàstic que l'Àngel, no? I el tenim aquí, diguéssim, per portar la contrària, que és una cosa molt agraïda de les tertúlies, però l'any que ve el mot li demano, sisplau, que em donin aquest paper de l'Ivan. Volia preguntar-vos en quin moment vosaltres teniu aquest moment fundacional propi, el moment que el fantàstic s'us revela com a instrument per llegir el món. Comencem per l'Ivan, que és el descregut. Va. Jo gairebé penso que... Vols deixar, sí. La réplica, en el meu cas, en tot cas. Endavant, Àngel, doncs. Bueno, bona tarda, buenas tardes, y bueno, un placer estar aquí en esta ciudad maravillosa de Cataluña. Y hablar no de fantástico, y hablando de cine, sobre todo en un museo dedicado al cine, que eso es maravilloso que exista. Y que el cine entre en los museos, que hay gente que aún no lo ve claro, porque aún no sabe que estamos en el siglo XXI. Bueno, ¿en qué momento a mí me...? Bueno, yo creo que yo nací un poco interpretando la realidad con el fantástico. No sé en qué momento, yo creo que ya nací así. Es decir, no, nunca... Y esto lo digo en serio, no es porque sea friki ni raro, es decir... Nunca me sentí que estaba viviendo la realidad que vivía la gente a mi alrededor, ni incluso mi familia. Es decir, yo no entendía la realidad. Es decir, la gente que me tenía, aunque era un chaval que no era excesivamente raro tampoco, pero desde pequeño pues sí que era un poco no era social, pero era el raro del grupo, el raro de la familia, y me gustaban ya cosas raras. Yo es que no entendía la realidad, es decir, la intentaba entender mediante mitología propia, de historias que yo mismo inventaba, no como amigos imaginarios, no era un poco el del Resplandor, no escribía Red Rune en las paredes, pero casi, casi, es decir, a mí no me... Y entonces una vez descubrí el cine, lo descubrí muy prontito, no me gustaban las películas que me llevaban mis padres ni mis abuelos, pero un día me llevaron a ver 2001, una odisea del espacio, en el año 70, en el Florida Cinerama de Barcelona, tenía 6... Y yo aquello me causó una especie de catarsis que aún no he superado, o que gracias que no lo he superado, porque dije, bueno, esto es lo que quiero, esta es la realidad que me interesa. Y este es el señor que me ha dicho lo que quiero saber del universo, ¿no? De dónde me muevo. Lo demás me interesa bastante poquito, aunque luego me han ido interesando cosas que en ese momento no me interesaban, tampoco he sido tan cerrado. Pero creo que 2001, la visión de la película de Stanley Kubrick, también hemos vivido, en mi generación viví una época gloriosa en la que todo lo que has dicho tú empezaba a ocurrir un poco. Es decir, pasábamos de Marcianitos Verdes a películas que reflexionaban en torno a la ciencia ficción con 2001, en torno a la propia entidad humana y la posición del hombre en el universo sin condicionamientos religiosos ni morales. Entonces eso era algo novedoso. La ciencia ficción se empezó a convertir en algo que ya había sido en literatura, algo bastante, entre comillas, serio. Para mí también Ultimátum a la Tierra es una película seria, pero no se lo consideraba, en algo que en el cine pasaba a ser de primera división. Y de ahí, gracias también a la evolución tecnológica, empezar a ver una serie de películas, sobre todo a partir del 77 con Star Wars, que no era una película seria, entre comillas, pero sí que era industrialmente y tecnológicamente una película muy seria. Empezó y después con la llegada de Alien, Blade Runner y todo esto, la ciencia ficción se convirtió en algo serio. Le pasó igual al terror a través de La Semilla del Diablo en el 68, curioso año, el año 68, donde hasta 2001, Planeta de los Simios, La Semilla del Diablo y La Noche de los Muertos Vivientes, que lo cambian prácticamente todo. Y La Semilla del Diablo y más tarde El Exorcista y más tarde pues, la Profecía y otras películas empiezan a dar al terror también una visión no solamente de películas de serie B, cutres y violentas, sino de reflexiones también para el entorno, como era el entorno familiar incluso, de que el mal no es un monstruo con cuernos ni un vampiro con dientes, sino que es nuestro marido que es satanista y nuestros vecinos que son más satanistas que nuestro marido, es decir, o nuestra mujer. Entonces eso era, el mal está aquí al lado, el mal tiene cara normal, incluso nos invita a una tisana, una manzanilla, una cara de viejecita agradable, pero lo tenemos aquí y curiosamente lo que hace Polanski, quizá no es tan malo, quizá todo lo que hemos creado es una ficción basada en unos condicionamientos morales y religiosos, y a lo mejor el diablo tampoco es tan mal tipo. Es decir, a lo mejor estábamos equivocados, cosa que ya hace luego John Carpenter en El Príncipe de las Tinieblas,
en lo cual se hace una reflexión de que todo es mentira y que realmente lo único que existía desde el principio de la humanidad era lo que hemos llamado mal o lo que hemos llamado Satanás, porque lo hemos satanizado, pero realmente lo que era una falacia era ese Dios bondadoso y todopoderoso que se lo han inventado precisamente porque lo otro daba un poquito de miedo. Esta es una ciudad muy episcopal, aquí esto funciona como discursos. Está bien. Iván, de fet, podria fer el matís de la pregunta. Tu abans, tu de fet tens una visió com més àmplia, en el sentit de que no t'has tan especialitzat en un gènere, però curiosament des que has arribat a Girona, puc donar fe, hem parlat de coses tipus a Marvel. Sí. També tens aquesta focalització. Sí, i la qüestió del còmic jo crec que és important, no? O sea, jo digo, dices lo de la visió més àmplia, jo crec que visió més àmplia que este señor que debe ver todas las películas, productos de calidad, pero también subproductos y tal, que se estrenan al año, pues es difícil tenerlo, ¿no? Ya que estamos con las anécdotas así personales o por donde entramos, sí que me gustaría, en mi caso yo, cuando pienso un poco de dónde viene mi primera sensación del fantástico en cine, pues yo creo que viene justamente, aunque obviamente estamos en una generación televisiva, pero recuerdo una de las veces que me llevaban mis padres a uno de estos cines de programa doble que había en una cierta época, ¿no? En los barrios y tal, en mi caso en un barrio muy concreto de Barcelona, en Horta, y era un lugar religioso, y entonces primero proyectaron La Bruja Novata, ¿no? Nada menos, y luego seguidamente proyectaban películas sobre todo dedicadas a los adultos, es decir, se supone que ya el niño no estaba o que, en fin, se había retirado. Y en ese caso proyectaron nada menos que Orde de Dreyer, ¿no? Y yo me dormí, siendo pequeño, me dormí en el asiento, ¿no? Me dormí en un cierto momento, me dormí en La Bruja Novata, ¿eh? O sea que... Y cuando me desperté vi una señora resucitando que no sabía muy bien a tenor de qué, es decir, de dónde salía. Efectivamente. Y ahí me pasó algo, es decir, vi sobre todo, tuve la sensación de una grieta, es decir, qué había pasado entre las imágenes que había estado viendo y esa resurrección extraña de una señora en un lugar absolutamente calvinista, aislado, de colores blancos, que obviamente era el final de Ordet. Y yo creo que ahí tuve la sensación de tener que intentar juntar dos piezas que no casaban e intentar cubrir sobre todo una grieta. Y yo creo que para mí, más allá de la anécdota, la sensación del fantástico tiene que ver con esta idea de el lugar donde no alcanzo a comprender, ¿no? Hablaba ahora Pep de los mitos de Tulu, de Lovecraft, y nuestra generación, uno de los primeros contactos que tuvo con ciertas imágenes fue el cómic. Yo recuerdo intentos de adaptar a Lovecraft a cómic por parte de artistas hoy en día pues muy bien considerados, ya fallecidos hace mucho tiempo, como Breccia y otros dibujantes, que prácticamente partían de la imposibilidad, cómo dar forma a aquello que en la literatura es precisamente el conflicto del límite de la forma, ¿no? ¿Dónde se está el límite en el que poder crear los monstruos? Yo diría que para mí partió de esa conjunción, ¿no? Y me voy a poner pedante un segundo, si me lo permitís, pero años después encontré una cita que siempre me he apuntado. Es de estas, no me gustan las citas, pero esta sí que me la apunté, y era en un libro de un autor francés, de Michaud, que decía lo siguiente: de la misma manera que el estómago está programado para no digerirse a sí mismo, el cerebro tiene un límite en el cual no se puede pensar a sí mismo, ¿no? Para mí el fantástico tiene que ver con eso, acercarnos a ese pliegue, a esa fisura, que es un poco la sensación, pues, que ahora hablaba Ángel, por ejemplo, de 2001, ¿no? El viaje de 2001, para mí tiene que ver con eso, es decir, el enfrentamiento, la confrontación con lo impensable, ¿no? Con una especie de pliegue. Y esa es un poco la idea que tengo. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que hoy en día quizá lo interesante es justamente hacer lo que podríamos plantear aquí, releer el pasado, imágenes del pasado y, por supuesto, la literatura a partir de imágenes que tenemos presentes, ¿no? Ahora, y lo hablábamos con Pep antes, ahora Ángel, que además sé que ha traído una serie de ejemplos muy interesantes, pues eso se fragua sobre todo en el presente mirando hacia el pasado, en las imágenes del fantástico. De fet, tot aquest articulat que parlàveu els dos té un origen, no sé, una mica els exemples que deies d'abans ja ho venien d'aquí, no? Que és una dialèctica permanent entre literatura i cinema. Per exemple, abans parlaves de la impossibilitat de Lovecraft, però curiosament la millor adaptació oficial de Lovecraft és una pel·lícula que no la fa oficial, que és La boca del miedo, de John Carpenter. És segurament la pel·lícula que millor ha reproduït, malgrat no és una adaptació, diguéssim, oficial. És un vell projecte, portar Les muntanyes de la locura al cine, que Guillermo del Toro la vol fer. Sí. Esperem que tingui el dia bo, per això, estaria bé. La qüestió és que
És cert que aquesta impossibilitat, que de fet també abans parlaves de còmic, però també es reprodueix. Per què ara la gent pot dir, com pot ser que la Marvel s'estigui forrant amb uns personatges que la majoria hem llegit quan teníem 7-8 anys i hagin trigat tant de temps? Bé, perquè el llenguatge tècnic ha evolucionat tant que finalment ha estat possible aquella reproducció audiovisual. No? Us volia preguntar per aquesta dialèctica, diguem còmic, diguem literatura, aquesta traducció cinematogràfica, aquesta tensió entre els dos formats, que a vegades es retroalimenten, perquè gràcies a que la gent veu una pel·lícula, descobreix el llibre, però aquesta necessitat de que el fantàstic finalment, que s'ha produït més, però encara avui en dia costa veure Kafka com a fantàstic, o no se'l situa en aquest context, però és cert que la paraula a vegades va disassociada de la cosa. No? Abans comentava l'Ivan, l'Àngel, que veu molt de cinema, que fa com jo, que ho veu tot, ho veu dolent. És que si no veus ho dolent, no ets ningú en aquesta vida, us ho dic en sèrio, has de poder comparar. És com les relacions, això. Doncs, vull dir, tu que veus tant aquest material, com creus que influeix la literatura? Quin pes té en aquest moment del fantàstic d'ara? Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento tremendamente interesante. En ese sentido, yo creo que la relación entre fantástico y literatura fantástica, la redundancia, ha sido un poco, si no caótica, extraña en muchas ocasiones. Yo hablaba antes a la entrada de esa difícil relación que ha tenido el cine, continuada, pero muy difícil, con Alan Poe o con Lovecraft. Es decir, sobre todo con Alan Poe, que se ha adaptado muchas más veces, y que se ha adaptado desde el punto de vista, bueno, este señor sitúa sus historias en un contexto extraño, y de ahí vamos a hacer otra cosa, con el apadrinamiento de Edgar Allan Poe, que es lo que hacía Corman. Bueno, yo quiero hacer películas como la Hammer inglesa, pues hay un tío aquí que hace cuentos góticos raros, y cojo esa idea y la adapto a mansiones extrañas y con Vincent Price poniendo voz cavernosa, ¿no? Y sin embargo, pues aunque eran muy interesantes películas, muchas de ellas, como La caída de la casa Usher o El péndulo de la muerte, El pozo del péndulo, que tiene los dos títulos, realmente como adaptaciones de Poe, pues dejan mucho que desear, ¿no? Si nos ponemos a ponernos un poco estrictos. Sin embargo, pues otras adaptaciones que parten de una abstracción del mundo de Poe y lo sitúan al mismo personaje y al mismo autor dentro de la dinámica narrativa de la exposición que hacen, como la de Fellini en Toby Dabney, son mucho más interesantes desde el punto de vista de relación literatura-cine. Eso ha pasado con Lovecraft, lo has dicho tú, la mejor adaptación de Lovecraft, porque obviamente es una que no es adaptación, es La boca del miedo, incluso La cosa tiene mucho de Las montañas de la locura, La cosa de John Carpenter, y tampoco evidentemente es una adaptación directa del autor. Sin embargo, Reanimator, que nos encanta porque es una película muy divertida, tiene poquísimo del mundo del propio relato de Herbert West, el reanimador. Tiene la idea de base. Entonces, esa relación ha sido muy complicada. Ahora se está produciendo, tú lo has dicho, una hermandad por el tema tecnológico. Antes no se podía hacer El Señor de los Anillos, lo tenías que hacer con rotoscopio, como hizo Ralph Bakshi, porque es imposible hacer eso en pantalla. Ahora se puede hacer. Se puede hacer los universos de Marvel, antes hacían el Spider-Man televisivo que vimos en los 70, ahora se puede hacer la tontería de Mark Webb, que aburre hasta las mejillones, pero y que ahora hacen estrenando en todas las semanas la segunda parte del engendro aquel, pero bueno, Spider-Man salta, vuela, hace cosas maravillosas con los efectos digitales, eso no se podía hacer antes. Pero sigue habiendo un divorcio tremendo, sobre todo en la literatura de ciencia ficción con el cine, que además está muy prostituida por el tema de la referencia, que es uno de las grandes de los grandes mecanismos de creación del cine norteamericano, sobre todo norteamericano actual. Es decir, que se hacen muchos guiños, muchas referencias, y las películas de ciencia ficción, sobre todo, se parecen a muchas novelas que hemos leído, pero no adaptan a ninguna. Oblivion, Elysium, se parecen a cientos de novelas que hemos leído de autores clásicos, pero no se atreven a adaptar a ninguna directamente. Es decir, eso es algo que está ocurriendo muchísimo, y cuando adaptan directamente, como El juego de Onder, una novela, no acaba de funcionar bien. Quizá ¿por qué no la HBO hace una serie de televisión sobre alguna de las grandes novelas o sagas clásicas que están ahí pendientes, como ha hecho con Juego de Tronos, que las ha ido bastante bien, por ejemplo, con Fundación de Asimov, que es un eterno proyecto en los estudios de Hollywood? Yo creo que eso se ha producido de una forma sistemática, ese divorcio, esa extraña relación entre literatura y cine fantástico, y continúa, y posiblemente el gran enigma es que por qué las mejores adaptaciones del universo literario fantástico son adaptaciones indirectas, es decir, visiones que tienen de el universo o de las sensaciones que pueden transmitir un Poe,
un Lovecraft o cualquiera de los grandes escritores góticos a través de películas no adaptan directamente ese mundo, como puede estar momentos de David Lynch, momentos de David Cronenberg, etcétera, en otras películas, ¿no? Quizá es un tema que, bueno, que la literatura fantástica informa tanto al género cinematográfico que luego és molt poc permeable a l'hora de l'adaptació directa. De fet, hi ha un altre fenomen que es produeix, que és el que passa amb Philip K. Dick, que es poden produir versions, dos versions d'un mateix text, però no necessàriament pel·lícules que siguin remakes entre elles. Per exemple, això passa amb Desafío Total, que té una versió de l'any 90 de Paul Verhoeven, que té un valor iconogràfic inqüestionable, és una gran pel·lícula, però injustament s'ha, pel meu criteri, aporrejat la versió de Wendell Weisman. Injustament, totalment, perquè és la que més se parece a la novel·la de Verhoeven. La otra és una pel·lícula de Verhoeven. Exacto. No és una adaptació, és excel·lente. La versió de Colin Farrell és una adaptació molt més literal de l'original. És més interessant. Es passa igual con Solaris, però no vamos a entrar. Exacte. Sí. Sí, el que passa és que la versió Soderbergh dorm, diguéssim, els somnius justos, però... A mi m'agrada més. No, no, a mi m'agrada. El que passa és que va ser un fracàs monumental i no... No sé si l'Ivan, ell que, diguéssim... Abans, quan comentàvem, parlàvem de Lynch, de fet, tu i jo abans. Sí, sí, sí. És cert que aquesta exploració del sinistre en Lynch, per exemple, no? Que a vegades la gent li atribueix un origen literari, però en realitat és ell, diguéssim, visualitzant tota una manera de veure un concepte, més que no pas una font. Sí, és curiós. Per mi és curiós, ara que ho estava dient l'Àngel, jo pensava, no? I pensava com, en el fons, en aquesta no adaptació directa, s'arriben a certs llocs des d'angles diferents. És a dir, estic pensant com... Ara esmentaves doncs, Lovecraft o esmentaves altres. Bueno, com trobem el primer Shyamalan, segurament el que més ens agrada, les formes constructives d'un Henry James, no? És a dir, com acostar-se a alguna cosa des dels marges, amb una mena de centre buit, creant veritablement allò que és la lògica del fantàstic. No? Parlàvem abans d'entrar, he tingut la sensació que cremàvem algunes coses de la conversa amb el Pep mentre preníem una cervesa. Hem parlat del Protegido i hem tingut un moment molt sexual. Digue. Sí, ha estat un moment veritablement intens. Jo també m'he anyado positivament sexual. Sí, sí, mucho, sí. Mucho. Coincidíem, ja estàs coincidència de diagnòstic amb aquesta pel·lícula. És que segurament és la gran pel·lícula que adapta el concepte de superheroi al cinema i sobretot aquesta fase del superheroi que normalment no veiem, que és la part anterior al reconeixement de la crida a ser un superheroi. I justament una pel·li que juga a llarguíssims plans seqüència, a una forma molt gairebé líquida, davant de la lògica del meravellós, que sovint habita les formes del còmic de superherois. No? Però en el cas de Lynch, jo tinc clar que arriba a un lloc, segurament sense conèixer, que és el mateix de Kafka. No? És a dir, que és sobretot... Una de les coses fonamentals amb les quals ens trobem avui, no? Avui en dia que abunden tantes imatges, que tenim una quantitat de fons d'imatges i després de que, no sé, tot el cinema dels anys 90 de ciència-ficció en particular explotés la idea de la falsedat de les apariències, parlàvem de Desafío Total, però podríem parlar d'Existence, de Abre los Ojos, de The Game i tantes altres, no? I Gataca, és a dir, tota aquesta idea de la falsedat que es tanca o queda tancada en el cicle després de l'11S, no? Quan ja no interessa tant això com la idea de vulnerabilitat, la idea gairebé de luctuosa, no? De que passa alguna cosa molt, molt greu, doncs un tio com Lynch arriba al que segurament és una de les essències del fantàstic avui en dia, sota el meu punt de vista, que és la negació de la imatge. La negació de la imatge i anar més enllà d'aquella imatge primera. A Kafka hi ha un moment meravellós al Castillo, en el qual el personatge mira el castell, el busca i no el veu. L'únic que hi ha és un pla buit, un pla fosc, no? En realitat, l'absència de contrapla. Això és Inland Empire, no? Com a pel·lícula segurament més radical de tot el que ha fet David Lynch després de Lost Highway, Mulholland Drive. La gran pregunta justament que teníem amb el Pep abans d'entrar és, bueno, què farà Lynch després d'Inland Empire si és que es pot fer alguna cosa, no? Perquè ja més enllà d'això, en la idea de penetrar en el món dels morts, endinsar-se i enfrontar-se a la negació absoluta del pla, el pla 8, per mi és difícil, o ens ho haurà de demostrar algú, no? Vull dir que el cercle de la fantasmagoria. Absolutament, no? Vull dir que me'n recordo més que la vaig veure com en el seu moment també em va succeir amb Mulholland Drive, en Lost Highway, a Sitges, no? He d'agrair, i ho faig públicament a l'Àngel, totes aquestes fonts, però bueno, després d'això és molt difícil. No? I per mi el que és interessant és que en aquest diàleg literatura-cine hi ha un punt de convergir en certs aspectes. El cine arriba a llocs que la literatura havia estat explotant
I per mi la gran pregunta ara seria, i a l'inrevés, és a dir, està rebent la literatura fantàstica de ciència-ficció actual els inputs del cinema per canviar la seva manera de pensar el món? En què pensa el fantàstic contemporani en literatura a partir del cine? No? Jo crec que seria una pregunta. M'hauria de respondre que sí, jo. I aquí, si voleu, parlem d'una altra cosa que quadra molt. La literatura actual, tots els autors, penso un cus en Catalunya. Penseu en el Marc Pastor, que abans ho comentàvem també el de Rècord. Són una sèrie d'autors que no fan fàstics al fantàstic, i és més, innoven d'una manera que el cinema ja pot duent a terme fa un parell de dècades, concretament dues de dècades, però és finals dels 90, principis del 2000, o protegidos l'any 2000, crec que és un moment de canvi, que és aquesta cosa de que, malgrat la tecnologia permet somiar ovelles elèctriques, finalment, i imaginar mons meravellosos, el cinema busca el que hi ha de fantàstic en el quotidià. El Bruce Willis, el protegido, és un superheroi que ho descobreix pràcticament al sotant de casa, aixecant peses, per entendre's, no? Christopher Nolan, malgrat les seves pel·lícules tinguin tendència al barroquisme, és cert que explora el que hi ha d'hiperrealista en un superpoder, en un justicier, en la capacitat de somiar, etc, etc. La literatura s'està nodrint d'una sèrie d'escriptors que busquen, diguéssim, naturalitzar morts vivents, altres mons, dimensions paral·leles, hi ha una certa tendència. És aquesta, ara si li pregunto abans, jo que veu molt de cinema, que també llegeix molt i que escriu, hi ha una tendència que finalment s'ha produït aquest avançament del cinema com a influència envers la literatura? Bueno, yo creo que estáis hablando de algo que es fundamental para esa aproximación que ha tenido el género tanto literario como cinematográfico a un público amplio, es decir, que ha dejado de ser como algo raro, algo de gueto, en el sentido de que, en cierta manera, al hacerlo cotidiano ciertos elementos y mitos, iconos del género, lo hacen creíble, entre comillas. Es el tema, por ejemplo, que ahora de las películas, por lo menos en cine y también en literatura, lo que más éxito tiene son las películas o las historias de casas encantadas o de temas, entre comillas, espirituales o de espíritus no muy contentos con su categoría de espíritus, que lo comienza un poco también en El sexto sentido y películas como Los otros en España, ¿no? Que, bueno, en el fondo, por lo que ha dicho Iván, también son reinterpretaciones de Henry James. Pero que eso ahora está funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque lo puedes situar en el ámbito de lo cotidiano. Es decir, en una casa, en una familia, en gente normal, en situaciones extraordinarias, como decía Spielberg respecto a Encuentros en la tercera fase, que ya exploró ese tema en la ciencia ficción. Es decir, Encuentros en la tercera fase no era una película épica de ciencia ficción, sino sobre la gente que experimenta los fenómenos sobrenaturales, en el caso los que pueden o dicen ver objetos volantes no identificados, y hablaba de, sobre todo, un personaje que se, digamos, obsesiona con ese tema y que las repercusiones que tiene en su familia y en su trabajo y en su círculo cercano, ¿no? Pasaba igual con Poltergeist, que también es una película realmente Top Hooper, pero nadie se cree que sea de Top Hooper, sobre todo cuando los que hemos hablado con Top Hooper no lo confirma, es decir, que es una película totalmente de Steven Spielberg o 80% de Spielberg, y que, bueno, exploraba las consecuencias en una familia de un fenómeno sobrenatural o paranormal dentro del hogar típico suburbial. Yo creo que esa vuelta a lo cotidiano, que se hace constantemente hoy en día en el cine de autor también está quitando, digamos, la paja, que yo no digo que sea mala el concepto de paja barroca o el ornamento al cine fantástico, lo está convirtiendo en algo bastante desnudo. Es muy habitual ver en el cine de autor o el cine independiente actual historias de ciencia ficción de baja intensidad, tipo Primer, tipo Another Earth, ¿no? de Looper, que son películas sin gran parafernalia tecnológica ni de efectos especiales, pero que hablan de viajes en el tiempo, etcétera, de temas que antes eran necesarios, pues una máquina, unos efectos, ¿no? Ahora no, es un señor que en su garaje hace una máquina y se va 3 minutos antes y con las consecuencias que eso puede tener, o Safety No Warranty, películas estas que son muy frecuentes, sobre todo en el tema viaje temporal, que era algo muy complejo y muy, muy paratecnológico, ¿no? Y ahora se está haciendo cotidiano y casi como creíble, entre comillas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema de ciertas adaptaciones de clásicos, ¿no? Estamos hablando de una película húngara que se llama Tenderson, de Cornel Mundruczko, una película que se pasó en Cannes, y en España se ha tenido un estreno muy limitado, y que es una adaptación realista del mito de Frankenstein, adaptando las relaciones padre-hijo no deseado, y que tiene la misma estructura que la novela de Mary Shelley, incluso la misma estructura incluso geográfica y de acontecimientos. Es decir, se está produciendo un efecto de lo cotidiano, convertir en cotidiano lo que es fantástico,
bajarlo a un territorio creíble, reconocible, lo que le hace más interesante para cierta gente. Se habla mucho, en el ámbito de festivales de género, se habla mucho de ese fantástico con un poco de vocación incluso social, ¿no? El código 46 de Winterbottom, ¿no? Es decir, una película de ciencia ficción que habla de connotaciones de tipo, pues, de repercusiones de tema de inmigración, de globalidad, de situación de pobres y ricos, división de muchos temas. Es una película típicamente de otro, como otras de Winterbottom, pero en un contexto de ciencia ficción y que también es muy cotidiano. O la misma Her, ¿no?, de Spike Jonze, una película de ciencia ficción que es, parece que está rodada dos años más adelante de lo que estamos, y sin embargo reflexiona sobre una situación hipotética de anticipación. Y eso está pasando, yo creo, a la literatura. Los grandes hitos de la literatura barroca, gótica, de la complicación del terror de cierto tipo muy complejo, incluso la gran space opera o las grandes novelas de ciencia ficción en futuros extremadamente lejanos pasan a hacer novelas e historias mucho más cercanas y mucho más conectadas con un tipo de tecnología que ya conocemos. No hace falta hacer un teléfono de esto que vaya volando por la sala y no llegue a la mano, ¿no? Ya se experimenta dentro desde lo conocido y lo cotidiano tecnológicamente. Que está pasando en Minority Report. En Minority Report está pasando en... Que es la parada de los iPads. Sí, en muchas películas. En muchas películas que ya, como hace Her, por ejemplo, todo va a ser una base que nosotros utilizamos y conocemos. Y de ahí lo eleva hacia un poquito más adelante, ¿no? Entonces eso yo creo que va a hacer un nuevo tipo de literatura y de cine fantástico mucho más cercano al público, a lo cotidiano, y que va a atraer a cierto público que rechazaba esa excesiva, pues eso, los marcianitos verdes o los robots metálicos que hablan con voz metálica, ¿no? Es decir, esto era un poco que les parecía, pues, friki. Aunque eso va a continuar también en otros ámbitos, es decir, tampoco se rechaza del todo. Pues curiós com els motllos acaben casant-se, no? Ivan, això estaràs d'acord amb mi, perquè parlava abans jo de space operas, que és un gènere que per definició era un motllo previ, diguéssim, no? Aquella cosa, en el cas de Star Wars està claríssim que és una nomenclatura de coses que fa, diguéssim, confueix de llegendes artúriques, westerns, tot allà ficat, un tio amb armilla, que és una cosa que he vist ara que té com una gràcia, diguem, però sí, però hi ha un exemple modern que volia posar, perquè a més ens porta a parlar d'un autor que és fonamental entre la dialèctica, entre la literatura, inclús televisió i cinema, que és Abrams. Volia parlar de Star Trek, Into Darkness, que és la segona. Coincidíem amb Ivan abans, que és una grandíssima pel·lícula, sí, però que a més a més té una... No t'agrada, tu? M'encanta. Ah, va. Pensava, hòstia. A pesar de la meva samarreta, jo soy molt trequi. Ah, no, me la va dir. No, jo ja dic que no era gens trequi fins a Abrams. No, soy Star Wars i Star Trek. No, sí, les dues coses m'agusten. M'agusten hasta les prequeles de Star Wars. Sí? Això tiene mérito. Tiene mérito, però també debes ir més tranquil per la vida, perquè si te peleas menos per la vida. Doncs no, i volia treure aquest tema perquè precisament parlàvem d'aquest exemple com a mollo de pel·lícula que passa a l'espai però podria passar en un qualsevol altre context perquè parla, és molt política, finalment. El vincle entre fantàstic i polític és definitori. Abans parlàvem del tema de la Tierra, que és una època molt política, i de fet el fantàstic durant moltes dècades ha servit de contrapunt a les transformacions. Sí. L'11 de setembre, a veure, si algú vol veure la pel·lícula de l'11 de setembre, és la Guerra de los Mundos. No n'ha de veure cap altra. Aquella és la pel·lícula de l'11 de setembre. Amb això vull dir que Star Trek Into Darkness també parla de coses molt actuals i també s'apunta una cosa que la gent diu en pejoratiu, però que jo dic en positiu, que és l'efecte Nolan. L'efecte Nolan consisteix en agafar històries aparentment fantàstiques, com el Caballero Oscuro, i transformar-les en metàfores polítiques basades en aquestes tensions socials, racials, barra polítiques, convertir-les en grans apologies sobre el que està passant aquí ara, a vegades portades molt a l'extrem, però en tot cas molt funcionals. Aquests són temes que fins ara havien estat més de terreny literari, segurament, els grans manifestos, no? I ara el cinema, en certa manera, ha ocupat un espai amb això. Et traia el tema Abrams, perquè és molt contemporani, és un tema que està aquí, és un tema que t'has de partir la cara contínuament quan algú ha vist la sèrie Alcatraz, per exemple, però que en tot cas és cert que és un dels grans noms, com Spielberg ho va ser fa dues dècades, que abans jo el citava molt, doncs com marcar una nova línia estètica, no? Jo crec que Abrams, sobretot, Abrams és el símptoma d'una sèrie de coses i segurament també la gent, no? la causa motora. I ara que dèieu això, jo penso una mica com ha anat passant una cosa que tu la deies en broma abans, no? Però jo crec que té alguna cosa molt seriosa. I és una mena de síntesi progressiva entre política i ciència-ficció, més que fantàstic, jo diria. No? El dispositiu per entendre el món que té la ciència-ficció, que bàsicament es fonamenta en una qüestió elemental, que és desconèixer el món
o extranyar-lo prou com per després poder-lo reconèixer de nou, el nostre present. No hi ha, en definitiva, cap gènere que parli més del present que la ciència-ficció, crec jo. Això s'ha conjuminat amb la política d'una manera brutal, és a dir, quan pensem no només en J.J. Abrams, sinó en sèries, abans també li deia al Pep que a mi hi ha una sèrie que no m'agrada gens, però en canvi políticament em sembla molt interessant, que és Walking Dead, que és una sèrie que estira, no?, les trames, sembla que mai passarà res més que zombis que vindran i gent que els matarà, i un, sent una mena d'agonia, de purgatori, no?, estan allà. Però evidentment hi ha un problema, hi ha un centre de tot això, que és com es representa el poble, com es representa la massa, com es representa la multitud. Això a les pel·lis de Nolan, en particular a la darrera, i és, jo no sé si dels que estan aquí en aquesta sala han vist aquesta tercera pel·lícula de Nolan, però jo recordo quan la vaig anar a veure em vaig anar enfadant molt, m'anava empipant i m'anava agafant realment al seient, perquè evidentment és una pel·lícula que en un primer nivell té un missatge ben bé parafeixista, no? Una cosa d'una capacitat extrema de menysprear la població brutal, però que alhora, a mesura que un veu aquesta peça, se n'adona que no deixa de ser un símptoma que està parlant de certes coses que succeeixen ara, com per exemple aquesta idea de com es representa un poble, no? El primer que fan a Gotham City és anar a protegir la borsa, no? I Bane és un element que realment constitueix una amenaça molt més considerada d'una manera molt més greu que el Joker que tots coneixíem, que és la violència anàrquica, no? En el cas de Bane és una violència canalitzada. J.J. Abrams, el que em sembla que fa amb això és crear un dispositiu a través del qual podem comprendre tot, és a dir, evidentment Perdidos és una sèrie absolutament oberta a entendre tot. Podem llegir des de Guantánamo fins tot el que va passar després de l'11S a través de Perdidos, no? Però és que en les següents sèries de les que s'ha ocupat o que en un cert moment han constituït part de la seva producció, jo crec que acabem trobant la idea de com entendre el món contemporani a partir d'una sèrie d'idees que estan dipositades en la part més profunda que ens permet entendre la realitat, com tota la idea, el dispositiu sacrificial, no? Sempre hi ha algú que s'ha de sacrificar en totes les sèries de J.J. Abrams pel bé de la comunitat. Gairebé podríem agafar les pel·lícules de Clint Eastwood, en les quals sempre mor algú pel bé de la comunitat, i comparar-les amb les sèries de J.J. Abrams i veure dos dispositius, dues formes diferents, però que ens parlen en definitiva de com crear formes. Jo crec que ho esmentàvem abans, és a dir, no podríem entendre, crec jo, obres com L'any de la plaga del Marc Pastor, que em sembla veritablement molt, molt interessant, sense J.J. Abrams, i segurament tota la ficció televisiva contemporània tampoc la podríem entendre sense el que fa J.J. des de la sèrie més rodona que per mi ha fet mai, que és Alias, perquè em sembla una lectura de Marvel i de tot aquest univers prodigiosa, fins a Fringe, que és una sèrie irregular però que s'enfronta, jo diria que millor que cap altra ficció, a les paradoxes temporals, espaials i a tot aquest dispositiu sacrificial. Jo crec que política i ciència-ficció ara mateix formen una mena d'unitat en la manera de llegir el món. El festival, sí. Això, crec, per banda Sitges, el festival, com mires la programació, aquesta paràbola es pot arribar, diguéssim, a determinar, no? Vosaltres quan programeu, m'he fixat moltes vegades que per arguments o per cinematografies, penso per exemple en un director com és Alexandre Ajà, que vosaltres l'heu descobert molt a Sitges, i que és un dels cineastes més combatius a nivell polític. Jo, quan vaig veure Las Colinas Tienen Ojos, el seu remake, que li dona 30.000 patades d'original, pel meu humil criteri, em vaig quedar collonit perquè és una pel·lícula obertament política i des de l'atrocitat em fa una lectura social absolutament enlluernadora. No? Bueno, jo primer, parlant un moment del Gigi, del G. Abrams, tiene una cosa que creo que está revolucionando tremendamente la dinámica del género en ese momento. Es algo muy técnico, pero yo creo que es el único personaje en Hollywood en ese momento que es capaz de poder hacer bien un remake. Es decir, en el sentido de que ya desde Cloverfield, que es una película apadrinada por él, pero que casi tiene su sello, a pesar de que Mark Reeves no es un mal tío, pero es una película de J.J. Abrams. Es decir, la forma en que consigue introducir toda la mitología de Godzilla y del Kaiju Ega, que es alguna mitología ajena a Norteamérica, de Hollywood, y cómo la introduce dentro de unas coordenadas absolutamente propias de Hollywood, y encima utilizando un medio como es el found footage, absolutamente novedoso en ese momento, no ahora. Ahora estamos hasta las narices de gente que rueda con un telefonito una catástrofe, pero o su muerte, es decir, ya parar.
el tema de o cómo hace interesantísimos remakes, sin ser remakes directamente, de toda la obra de Spielberg en Super 8, o cómo pervierte de una manera brillante y cómo llega a concebir una nueva cronología para una saga tan mítica como Star Trek, en el sentido de que lo que hace, que es brillante en el primer Star Trek que dirige, es crear una historia alternativa. No estamos ante una remake de Star Trek, sino a un nuevo comienzo por un problema temporal. Se crea una nueva historia. Una historia paralela que se produce cuando el personaje de Eric Bana cambia la historia al introducirse en el universo de la Federación y muere el padre de Kirk, ¿no? Entonces eso crea una nueva historia, un nuevo Spock, un nuevo universo donde él mismo hace una nueva historia. Incluso es muy interesante en Into the Darkness cómo para comparar la ira de Khan con la original, cómo se produce todo, pero al revés, es decir pero a la inversa, no exactamente al revés, pero a la inversa, ¿no? La muerte de Spock, la muerte de Kirk, es decir, el mismo plano prácticamente, pero situado de una forma inversa, es decir, todo es como un espejo hacia el otro lado, es decir, que yo creo que en ese sentido es el único señor que puede hacer remakes en este momento, puede hacer revisiones o reboots de historias ya conocidas, como las hacía en cierta manera Carpenter en los 80 o Cronenberg con La Mosca, pero que ahora no, ahora cogen Carrie y te hacen igual, pero le ponen teléfono móvil a la Carrie. Es decir, eso no es un remake, es un peinado, con un peinado nuevo. Y una, ese remake de Carrie tendríamos que... O Robocop, que no está tan mal, pero bueno, que lo único que hacen es hacerle pues un poquito más apetecible la historia a los niños, ¿no? Sí. Pero ese señor sí que está haciendo una forma de... un reboot, una relectura de los mitos cinematográficos clásicos de la ciencia ficción y del terror contemporáneo. Es una forma brillante, ¿no? Super 8, por ejemplo, que has citado, había una cosa de Super 8 que me sembla molt significativa i és el que deia abans, el desmenteix del mestre. Com a bon jueu, Spielberg té certa obsessió pel destí dels morts, diguem. La gran novetat en Abrams és que està molt preocupat pels vius. Si recordeu, si heu vist Super 8, majoritàriament, recordeu que allà el nen protagonista està obsessionat pels ulls de la mare. Uh-huh. Aquella cosa que se li manifesten perquè els veuen en el Super 8, uh-huh, que és un sistema de projecció que es reprodueix en diferents fronts de la pel·lícula, i hi ha aquella cosa d'escapar dels ulls de la mare que se li reprodueixen a les nits mentre dorm, diu. Uh-huh. I després quan veu els ulls de l'extraterrestre, doncs es manifesten aquests ulls. És a dir, Abrams aposta, diguéssim, i això passa a Star Trek Into Darkness també, per què passarà amb els que sobreviuen. En canvi, Spielberg té certa tendència a pensar on van els morts. A mi em sembla significatiu del seu temps, també, sí, aquesta idea. No? Sí. Amb això s'ha evolucionat. Sí. I jo crec que té a veure també amb el polític. Sí. Spielberg, al seu moment de maduresa, abans que parlàvem això de política, si us fixeu, us en recordeu de Minority Report, a banda que és de les pel·lícules bones que ha fet en Colin Farrell, que de les primeres que va fer, perquè en aquell moment no feia gaires de bones, recordareu que el departament on treballa Tom Cruise és el departament de precrim. Mm-hmm. Jo cada cop que es parla de la llei de seguretat ciutadana me'n recordo d'aquest nom. No, sembla una conya, però en realitat mm-hmm no ho és. Mm-hmm. Estem posant la prevenció per davant de l'actuació. Mm-hmm. Això és aquella pel·lícula. I té, que té 10 anys ja? Sí, sí. Us vull dir, ha hagut un moment que 2000, que els formats s'han atrapat entre ells, però també s'han atrapat els conceptes, no? Sí. El fil del que deies. Una mica sí, no? És molt interessant lo de Spielberg, perquè jo crec que Spielberg és un personatge que és com el personatge de Jim en l'Imperi del Sol. Es decir, en esa pel·lícula se produce un juego de espejos muy divertido, muy interesante entre Ballard, Spielberg y el propio personaje, que es Ballard, de niño, en el Imperio del Sol, el Jim, en el cual se manifiesta, Spielberg reconoce en sí mismo que necesita la ficción para comprender la realidad, ¿no? Él es un personaje constantemente, o un director, necesitado de la propia ficción para comprender la realidad. En todas sus películas utiliza eso para comprender su propia realidad. En el caso de Abrams, no, utiliza la ficción para reescribir, en cierta manera, esa realidad que él, en la que él ha crecido y en la que él ha vivido. No solo es la realidad de los 80, sino que va mucho más para allá, ¿eh? De la que estaba basada la misma ficción de los 80, es decir, los 50 y el cine de ciencia ficción de los años 50, etcétera, etcétera. Entonces, son personajes muy, muy paralelos, pero muy diferentes, como has dicho tú, en cierta manera. Aunque están, en principio, se llevan muy bien, porque yo creo que Spielberg reconoce muy bien que J.J. Abrams es el perfecto Spielberg de la hipermodernidad, no ya del postmodernidad, sino de la hipermodernidad. Es decir, en el caso de Nolan, por ejemplo, que lo habéis citado, es muy divertido también fijarse en las tesis sacrificales que tiene. Es decir, cómo en El Caballero Oscuro se hace un sacrificio del personaje del fiscal Tres Caras de Harvey Benan de una manera real, porque muere, pero a la manera de Liberty Balance se le cambia
y se convierte en héroe, y luego se produce un falso sacrificio de Batman, que ya lo había anticipado pues alguno de los escritores que había hecho los Batman más atrevidos en el cómic, Grant Morrison también había hablado de temas así, Alan Moore, que se produce un falso sacrificio de Batman, en el cual, porque evidentemente Batman no ha muerto, pero se crea una figura sacrificial falsa, que es muy de los tiempos actuales, crear falsas noticias, falsos sacrificios propias del post 11 de septiembre, ¿no? Lo que decías del festival, contestando a esto del... Bueno, sí, yo creo que en los festivales, ya que estamos en un festival, hay que intentar que en las programaciones se consiga al final traer una consecuencia de tendencia. Es como un poco los desfiles de moda, aunque la comparación sea un poco burda, pero bueno, las tendencias de primavera-otoño, ¿no? Yo creo que ahora además en los festivales estamos tan marcados por la temporalidad, es decir, que cada vez antes lo que se va a llevar en el Fantástico en los próximos 2 años, no ahora es en los 3 meses próximos. Es decir, en los próximos 3 meses está de moda Adam Wingard, en los próximos estará de moda Jim Mickle porque presentará una película en Toronto, y en el próximo estará Bayona porque habrá hecho una adaptación brillante de alguna cosa. Bueno, es decir, que hay que marcar mucho porque cada vez más... digamos, todos los universos de cómic, videojuegos, literatura, cine están en tan continuo movimiento, crean tantas tendencias que cambian constantemente. Es decir, casi eso es un problema para que el receptor último lo capte. Es decir, los festivales intentan canalizar, por eso dicen que hay muchos festivales de cine fantástico. Quizás es que es necesario que los haya, porque cada uno en diferentes países y en diferentes épocas, pero van canalizando un poco esa oferta excesiva. Y no digo que negativa, en muchos casos, que se está produciendo desde todos los rincones del mundo, además. Es decir, desde Canadá, Estados Unidos, pasando ahora por Sudamérica importante, Latinoamérica, o no digamos Asia o Europa, ¿no? Entonces, que hay que tener claro al final unas tendencias, porque cada vez el panorama no es anual ni mensual, no es prácticamente continuo. Y hay también una cuestión que yo creo que es importante ligada a esto, y es el consumo, cómo se consume, ¿no?, todo ese cine, dado que en ocasiones sucede que hay buena parte de ese cine que no llega a la pantalla, ¿no? Es decir, que bueno, esa es la razón también quizá de que Sitges esté siempre a rebosar, porque todos vamos allá a nutrirnos de todo eso y genera un consumo paralelo pues a través de internet y de la descarga, ¿no? Porque es muy difícil el acceso en pantalla normal, ¿no? Yo me llevo una sorpresa tremenda de gente que creo que solo conocemos, los que estamos un poco, o los que van a Sitges, pero que ahora son tremendamente famosos. Es decir, Adam Wingard es un personaje que ha hecho 3 películas y que en este momento lo conoce casi todos los chavales de 20 a 25 años como uno de los tipos que nos piden que venga, que nos piden que la última película de él. Y bueno, sobre todo por You Are Next, es una película que no ha hecho taquilla en cine excesiva, pero que todo el mundo la ha visto, o Cabin in the Woods, en el caso del señor, bueno, Josh Whedon, que ahí pasa lo mismo que en Cloverfield, ¿no? Que no es una película dirigida por el Whedon, pero esto pasa con Mark Duplass, ¿no? Sí. Un tío de Sundance, que sí, tiene también fugas, algo fantástico, y hay como un gremio de Mark Duplass, ¿no? Pero eso es el no tema, nos plantea un tema, es la forma de consumo. Sí. Que es muy difícil de abarcar, y de cara a las programaciones de festivales, es muy difícil de decir, bueno, qué es lo que se está esperando o qué es lo que se le puede ofrecer, porque en muchos casos te encuentras con la sorpresa de que cuando llega el festival, muchas de las películas que tú ofreces ya se han consumido por parte de ciertos espectadores muy puestos en el tema, porque se la han descargado. Es decir, hay plantea unos retos bastante curiosos, y también de la forma de recepción final del producto y cómo se recepciona ese producto. Lo curioso también es que este acceso más fácil también acaba favoreciendo el producto de alguna manera. No es un comentario perverso, sino que es verdad. Crea afiliación, y esa afiliación puede repercutir. No, el debate legal se tiene que tener. No, pero sí estoy de acuerdo. Pero, aparte del debate legal, eso es verdad. Y en fin, que también a mayor exceso, mayor... Lo ha citado un tipo, Alexander Aja, que si fuese por el dinero que han dado sus películas en España, nadie lo conocería. No, es verdad. Es decir, no, ¿sí? Solo ha tenido cierto éxito Las Crónicas Tienen Ojos, ¿no? Es decir, cierto. Sí, porque ahora distribuyó Fox, pero... lo hace Frank Cauham, no te cuento. Bueno, Maniac, ¿no? Es Maniac, ¿no? Antes de donar la paraula al públic, perquè això és una activitat molt democràtica, us deixarem parlar i tal, és que també que estem cansats, no? Potser. Però no, en sèrio, us podem deixar parlar, però primer us vull treure un tema als convidats que està com molt de moda. De fet, avui s'estrena una pel·lícula que és Noé, que té un problema, i és que li passa el mateix que La Passió de Cristo.
No, tiene más, però té un problema, i saps com acaba, no? Si la Passió de Cristo acabés diferent, m'hagués mullat més, però com que sé com acaba... Vull dir, no, però vull dir que això és un tema bíblic que algun dia també algun hauríem de discutir. Per què fer pel·lícules bíbliques si sabem com acaben? El gran debat. Però com que avui en fem un de sèrio, que és sobre el fantàstic, volia treure el tema de l'apocalipsi, perquè abans citaves el Walking Dead, però el fantàstic actual, des de fa un temps, parla d'això. Abans hem parlat del caos, hem parlat de... És a dir, el món s'acaba, tots ho sabem, només de mirar les nostres nòmines, s'acaba, diguéssim. S'acaba més que res perquè no el pots pagar, però em refereixo que és cert que abans li deia amb ell, crec que hi ha un punt de que la situació econòmica mundial ha matat a Ken Loach, que tots sabem que és un snob, i en canvi el mainstream no para de parlar de zombis que corren més que Carl Lewis a l'hora de perseguir Brad Pitt. És curiós com el cinema s'ha esquitxat d'una determinada, diguéssim, la conversió de l'apocalipsi en espectacle. Això s'ha produït en el fantàstic, està passant a la literatura, està passant a la televisió, està passant al cinema, als videojocs, que és el gran creador d'espais apocalíptics. Hi ha jocs que estan tan ben fets que en realitat t'hi enganxes, i jo sóc poc addictiu amb aquestes coses, però t'hi enganxes. Volia preguntar a tu, Ivan, tu que tractes més assiduament amb alumnes que són els que els llegarem al món, se'l carregaran ells o...? Jo crec que hi ha un plaer en això, no? Vull dir, ara parlaves dels videojocs i jo veig que la gent que juga amb videojocs apocalíptics, clar, hi ha un plaer eminent en veure desmantellar absolutament la societat, potser perquè en realitat hi ha una... Mira Esperanza Aguirre, no? Pues, per exemple, no? Ja, en realitat tots tenim el desig, no? Potser de partir de zero, no? I aquesta idea del retorn al punt zero és el que crea una mena d'estètica de la destrucció. Jo, el que passa amb l'apocalipsi és una cosa molt curiosa, perquè hi ha un punt de saturació, no? A partir de l'11S, jo crec que gairebé la gran part de pel·lícules que arriben a les grans pantalles són apocalíptiques. Abans també hem tingut ocasió de parlar d'una pel·lícula que és The Happening, de Shyamalan, que és una mena de suma, no? Gairebé de síntesi de tot el que és el concepte d'apocalipsi. I jo crec que marca sobretot, potser per mi, una idea que és la que s'ha acabat implantant, no? I que diferencia segurament les pel·lis actuals, no sé si estareu d'acord o no, de les pel·lícules apocalíptiques dels 70 i d'altres, i és la idea de que la fi dels temps s'ha anat convertint en el temps de la fi, no? Una mena de temps de la fi dilatat en el qual hi cap tot, i fins i tot dintre d'aquesta capacitat de reinvenció que té l'apocalipsi, que està en la serialitat televisiva, no? Des de Heroes en el seu moment, tot J.J. Abrams ens parla d'això constantment. Penso en un subgènere molt curiós que en un moment donat va aparèixer de la mà de Frank Miller amb 300, no? S'ha convertit en un cert moment també en Pompeia, en Noé, d'Aronofsky, que era una mica l'origen d'això. És molt dolenta, però és una mena de revifada d'un cert peplum apocalíptic. Fins i tot l'Amenábar va confrontar-se a això, no? Perquè el peplum en realitat és ciència-ficció, per mi. Vull dir, són gent molt rara, vestits de manera molt estranya, que és en definitiva el que ja trobem potser en el peplum més radical i una de les pel·lis de ciència-ficció més radicals de tots els temps, que és pues el Satyricon de Fellini, no? Abans parlàvem amb l'Àngel de Fellini, de Toby Dammit, d'una altra pel·li, però el Satyricon és una pel·lícula també d'aquestes pel·lis radicals que sembla impossible que algú hagi filmat mai, perquè desconeix totalment el món de l'antiguitat, i dic desconeix, ho vol desconèixer deliberadament per recrear sobretot el nostre temps. Fins i tot hi ha museus en aquest món de l'antiguitat, no? Que és una cosa que quan veu Satyricon sobta bastant. Jo crec que Noé, com aquestes altres, recuperen aquesta idea del peplum amb una estètica, fins i tot diria, justament si parlàvem de política i de com, pues sí, els zombis acaben encarnant la idea d'un no proletariat que no existeix o que no té rostre avui en dia i tantes altres coses, aquí veiem o reprenem imatges molt lligades a la tradició de la representació del feixisme, no? És a dir, hi ha una estètica, sí, del peplum italià, d'aquelles mítiques pel·lícules de sessió doble, Machiste a l'infern i tantes altres coses, no? Però aterra aquí. Preguntar-se el per què a mi em sembla molt interessant, perquè fins i tot quan es va estrenar a 300 jo pensava, com cony s'ha arribat a estrenar això, que val, parteix d'aquest còmic de Miller, que a més s'inspira en un còmic de Brecha, el que esmentàvem abans i tal, però com algú aconsegueix fer això i a més després funciona i fins i tot es prolonga en una segona part, no? I tenim Noé. Per mi és una pregunta fonamental, no? Per què el peplum i per què en aquests temps d'estètica de la destrucció podem veure, contemplar un retorn del peplum?
Sí, yo creo que todo el tema del fin del mundo es... Bueno, evidentemente está la estética de... El fin del mundo es algo que se ha hecho creíble, ¿no? Después del 11 de septiembre. Es algo que la gente lo ha visto en directo. Pero también yo creo que Iván ha dicho algo que es muy importante. El fin del mundo se ha hecho crónico. Es decir, si os fijáis en casi todas las películas apocalípticas actuales, el fin del mundo no es definitivo. No es algo que se acabe. Crea algo posterior... que donde siguen produciéndose, como en Walking Dead, una serie de relaciones humanas de poder, de relaciones de gobierno, que son altamente activas. Los zombies es un problema crónico. Tenemos una sociedad en que todo se convierte en crónico. El SIDA es crónico, la crisis económica casi será crónica, el paro es crónico. Nada es terminal, pero nada se soluciona nunca. Es decir, estamos en una especie... Porque así todo es noticia constantemente. Es decir, y no acaba nunca de explotar. Las guerras son crónicas, en cierta manera. Ya no se solucionan porque no podemos apretar el botón porque nos vamos todos a hacer puñetas y, claro, se convierte en algo crónico. Las tensiones geopolíticas son crónicas. Y entonces el apocalipsis también es crónico. Es algo que está ahí, que hay zombies y que corren y que tal, pero no acaba de acabarse el mundo nunca. Es decir, no por mucho que Brad Pitt no encuentre la vacuna... aquello no se acaba, y siempre ha habido sitios donde hay supervivientes. Y en el caso del retroapocalipsis este, yo creo que lo que han encontrado el Hollywood es una fuente primaria de terrores en la Biblia, que además es muy rentable en Hollywood, en un cinturón, el cinturón de la Biblia, donde esas películas funcionan muy bien, pero también... En un mundo donde cada vez más hay una tendencia a consumir este tipo de productos. Es decir, hay un público que quiere ver estas ilustraciones digitales de los textos bíblicos y del pasado, que estoy de acuerdo que son muy de ciencia ficción. No es una película de ciencia ficción, no está basada en un propio cómic de Aronofsky y no es... yo entiendo la cierta polémica en círculos fundamentalistas, tanto cristianos como musulmanes, porque Noé no le habla a Dios, sino que ve el fin del mundo mediante porque se toman los hongos alucinógenos. Es decir, que Noé es un yonki. Es decir, esto ha sentado bastante mal. Y también porque realmente en la película hay una serie de fauna mitológica que no responde a la cultura judeocristiana para nada. Hay una especie de Dios es casi un extraterrestre, ¿no? Es decir, es una entidad alienígena malvada. Que en cierta manera es una idea graciosa. A mí la película eso me hace mucha gracia. Es decir, que Dios sea un cabrón medio neonazi, venido de otro planeta. Pues no sé, está bien, ¿no? Es decir, que no sea una especie de guerrero ecologista que salva a los animales, ¿no? Es decir, es una idea divertida, al menos, divertida. Y no es el típico Noé. A mí la versión de Houston de la Biblia con John Houston haciendo me divertía mucho, pero bueno, es decir, me parece que tenía una coña considerable. Pero bueno, yo creo que esta vuelta al peplum, yo también estoy de acuerdo que el peplum es uno de los géneros más locos de la historia del cine. Satiricón, a mí es una película de ciencia ficción, Peplum, que es Calígula de Tinto Brass, que yo creo que es una película de ciencia ficción también, esa Roma es imposible, pero yo creo que jugar con el pasado desde una estética digital, de videojuego, que es lo que hace Noé, lo que hace Pompeya, aunque le sale bastante peor, pero es un videojuego, es un videojuego, por Anderson sabemos que tiene cierta ficción, adaptar videojuegos, etcétera, yo creo que es una tendencia, la vamos a ver mucho en el fondo, yo creo que aunque se diga que estas películas tienen un componente que si conservador, que si neocom, tal, yo creo que en el fondo Noé, por lo menos, y en el caso de Pompeya, sobre todo Noé, que además hay un tipo detrás menos sospechoso, que es Malenowski, yo creo que son bastante sanas. Es decir, comparadas con el antiguo peplum tradicional de Hollywood, menos Ben Hur, que era una película gay totalmente sin que nadie se enterase, evidentemente Charlton Heston no, pero estaban un señor que se lo rifan todos los romanos gays del mundo y no se da cuenta, y él en toda película, y son 4 horas de película, que el Mesala es gay y que le guste y que se ha cabreado porque se ha ido con una tía y tal, igual, bueno, pues esto no se entera en toda película, pero que menos que de ese punto de cachondeo o Espartaco que directamente jugaba a otra cosa, a otra liga, el peplum antes era muy serio, de la historia más grande jamás contada, ya solo el título acojona, el rey de reyes, ¿no? Eran como títulos ya que decías, vale, chicos, me confieso antes de ir al cine, pero ahora no.
Noé tiene un elemento de como de gamberro, de sí, de quitar la sacralidad, ¿no? De sacralizar un poco todo aquello y convertir la Biblia en el fondo lo que es un divertido libro de aventuras, es decir, Noé, a mí eso lo compro, es decir, si es así lo compro. Después sale mejor o peor. Los animalitos digitales me cargan un poco, ¿no? Pero el agua aquella que parece, no sé, parece agua, parece un dibujo animado, pues no, pero es un, en el fondo, es un, como decía un crítico americano muy, muy bien, yo creo que es una precuela de 2012. Es la precuela de 2012. Es decir, voy diciendo, bueno, parece más de Roland Emmerich que de Aronofsky por momentos, ¿no? Es una película muy... Roland Emmerich es un tío esquizofrénico, ¿eh? Porque a vegades fot pel·lícules... Sí, però un tío muy divertido. Sí, sí, no, no. I fot pel·lícules a vegades molt, com molt moralment, diguéssim, conservadores. 2012 és una pel·lícula amb un esperit colonial preocupant, però en canvi, El dia de mañana, que és una pel·lícula, sí, amb idees tan felices com portar tots els americans a la frontera de Mèxic perquè s'ha congelat Nova York. Això fa sí, això és molt divertit. És un tio que fa una pel·lícula tipus Independence Day, que tots sabem que no és una pel·lícula d'esquerres, i llavors fa, en canvi, aquesta última de White House Down, que a mi m'encanta, perquè converteix el president en una autèntica batolla, i en canvi l'heroi està allà, diguéssim, perquè no té més remei, diguem, no? I crea una sinergia divertida. És curiós com hi ha directors que també juguen una mica a posar els peus a les dues bandes. No? Sí, no, és un personatge curiós. Volia passar-vos la paraula a vosaltres, és que això de moderar cansa, diguem, no? I a veure que us, si, bueno, aprofitant que teniu aquí dos experts en la matèria, a veure si algú volia fer algun esment, alguna inquietud. Us sentiu diferents per estar mirant Fantàstic? Digueu la veritat, us agraden els pèpums? Us agraden les pel·lícules de gladiadors? Que es preguntava a Teresa com ho puedes. Yo tengo alguna pregunta para polemizar. A ver. Bueno, venga, polemizar. Eso está bien. Esto pasa por cedir la palabra al público. No, para conectar, porque es todo lo que estos días estamos hablando sobre lo fantástico, y no por reivindicar literatura, porque yo escribo literatura, pero investigo igual en cine, en cómic, en videojuegos y en narrativa literaria. Era lo que hablabais de lo cotidiano, ¿no? Porque estos días hemos hablado mucho y me interesa mucho esa reflexión que os ha llevado a plantear cómo la cotidianización de la literatura se plantea a remolque del cine, ¿no? Hablo de lo fantástico, dejo el cine, dejo la ciencia ficción, que es donde sí que yo creo que es manifiesto la influencia del cine sobre la literatura. Y no voy a hablar de que la literatura influye el cine, porque siempre la gallina y el huevo, al final me parece estúpido quién fue primero, pero sí que yo creo que olvidáis un rasgo fundamental, y es que lo fantástico literario evoluciona cotidianizándose. Y eso ya está en el siglo XIX, es decir, no es un producto muy actual que los autores sitúen las historias en mundos muy normales, muy cotidianos y muy verosímiles. Es que esto empieza a hacerse desde Poe en adelante. En 1870 nadie escribe sobre castillos encantados ni fantasmas. Es Henry James, que es un señor que está haciendo cuentos victorianos, pero llega Maupassant, llega Kafka. Però s'expande. Jo crec que el que abans ens referíem és una mica que s'expandeix. Per exemple, ara hi ha gent que fa novel·les de revenants o de superherois o de tot integrat en un context hiperrealista. Sí, però fíjate que la literatura fantàstica no hubiera llegado donde está ahora si hubiera seguido transitando por los caminos trillados de lo no cotidiano. Los más terribles fantistas fantásticos son los que hablan de lo cotidiano, Borges. Estamos hablando del año 40. Cortázar. El Valar, cuando hace el Robert Bloch. Bueno, Cortázar me atrevería a decir que incluso es el padre de la mayoría de cosas que se hablan ahora. Sí, a ver, hay mucho ahí de nosotros de Cortázar, pero ya te digo, y yo iría a lo que, al cambio radical con Kafka en adelante. O sea, cada vez los cuentos son más banales, porque la gente es banal, porque somos banales. Y las historias son puramente banales, y entonces irrumpe lo que Iván planteaba, ¿no? esa disrupción de lo real que te hace cuestionarte cómo funciona la realidad. Por eso digo que no quiero decir que la literatura fue primero, porque me da igual. No. Pero sí que puntualizar, porque estos días hemos hablado, ¿no? No, porque fue primero fue la Biblia, al final. Bueno, fíjate que Albert hablaba el lunes del monstruo y también ha planteado eso, ¿no? Como el monstruo en sus orígenes, y se va trayendo hacia casa. El monstruo soy yo. Primero el monstruo está al lado, y después soy yo. Esto es siniestro también. Yo sí. Y Cristina Fernández Cubas ayer, o Víctor, que habló de la evolución de la literatura catalana, como ya en autores modernistas están haciendo una literatura hipercotidiana. Y de terror. Yo pasé más, miedo con Miquel Llor o con Solitud, para entendernos, a sociedades opresivas, que no con la gótica. Exacto.
Bueno, yo creo que también, bueno, sobre todo en el terror, en la novela de terror, yo creo, en el cuento de terror, yo creo que se produce una reducción hacia lo cotidiano, hacia lo próximo, en muchos autores tremendamente populares, Robert Bloch, en Richard Matheson, ¿no? Richard Matheson sería el ejemplo más claro, sobre todo en historias que luego además se popularizan mucho, sobre todo en guiones suyos para Twilight Zone, que es el gran ejemplo de coger lo fantástico y colocarlo cerca, ya no en el televisor, sino al lado de ti, en tu casa, en cosas totalmente sencillas que tienen ese twist fantástico. Pero Richard Matheson, incluso cuando hace la leyenda de la mansión del infierno, bueno, que luego también se lleva al cine, pero se centra en los parapsicólogos, es decir, hace un retrato cotidiano de la gente que investiga los procesos paranormales, digamos, la gran novela que, a ver, junto con la de, bueno, Shirley Jackson también, luego adaptan también la Casa Encantada, pero bueno, es Matheson uno de los ejemplos que luego se ve muy bien en las adaptaciones que se han hecho, o los guiones que ha hecho para televisión y cine, hasta en El Diablo sobre Ruedas, ¿no? Que es la paranoia clásica del hombre normal y corriente norteamericano, y es lo más cotidiano que puede haber. Un tío sale de su casa en un coche y de repente le pita un camión y no se lo quita de encima, ¿no? Eso nos puede pasar a nosotros, a todos, y de hecho nos pasa, es decir, diariamente cuando le pitamos a un camionero y luego miramos por el retrovisor, ¿no? Pero es la... sí, eso es, yo, a mí me pasa. Pero me pasó ayer, vamos. Es decir, sin ir más lejos. Pero yo creo que sí, que tienes razón, que sobre todo en el terror se ha producido una red desde hace tiempo, antes incluso que el cine, y a través incluso ha pasado al cine a través de la televisión. Yo creo que fue a través de Twilight Zone donde esa tendencia se reflejó mejor y se pasó. Twilight Zone es la madre del cordero de el cine, no de su época, sino el cine de los 90, 2000. Es decir, Shyamalan es un hijo de Twilight Zone. Los twists de Shyamalan son los Niro, 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 Niro de Twilight Zone. ¿No? Sí, es decir, sí, hay un montón de literatura. Sí. Yo creo que nadie que escriba a partir de los 60 no tiene en la cabeza Twilight Zone. O sea, que no era la pregunta polémica. Pero sería, interesante, sería interesante pensar, por ejemplo, qué saldrá de la generación Black Mirror, ¿no? Claro, es decir, por ejemplo, y la generación Juego de Tronos, que es una generación que ve al ritmo que mira. Que esto también es un tema interesante. Aquí tenemos un estudio sobre el tema, que es ahí que me gusta. A mí no me gusta Juego de Tronos, lo digo para polemizar contigo después. Pero no, pero es verdad que Juego de Tronos crea una... Sí. Que es lo que pasa con Harry Potter també, ¿eh? Y en molts altres, vale, pasa en los juegos de Bambre. Moltes... Estamos cayendo, ¿eh? Sí, no, no. Vamos a llegar a Ender. Juego de Tronos y ya. Pero es verdad. Juego de Bambre. Que llegeix i mira al mateix temps, no? I és una generació exigent amb això. I és curiós, perquè aquests són els fills Black Mirror, de fet, en algunes coses. També és veritat que els estem oferint un producte literari i cinematogràfic que potser creixeran i seran com els nens del poble dels malditos, diguem. Però sí que és veritat, per referents culturals, més que res. Està bé que mirin això com a, de manera iniciàtica, però també han de mirar més enrere. No? No sé fins a quin punt... Yo ahora seguía pensando en esto, o sea, estaba intentando integrar todo, lo de Black Mirror, y pensando en esto, pero pensaba a la vez, o sea, y justamente yo creo que la nueva generación quizás se encontrarán con eso, cómo se ha ido provocando una disociación también muy curiosa en el cine y en paralelo a esto, ¿no? Es decir, pues Shyamalan, que ya lo hemos mencionado muchas veces, hace un gótico sin ningún elemento simbólico del gótico, es decir, cerca de lo cotidiano. Pero incluso, si pensamos, no sé, por hablar de una película que ahora mismo, aquí en Girona no lo sé si está en el Trifó, pero en Barcelona está todavía en pantalla, que es Los Canallas, de Claire Denis, lo que hace es filmar con los códigos del fantástico una película simplemente pues, de género negro. Y pensaba en literatura, y pensaba, por no irme a ningún autor raro, desconocido, sino a un superventas, por así decirlo, a Murakami, ¿no? Es decir, que además recuerdo que un año a Ángel me encargó un texto sobre Murakami y le acabé haciendo un texto mucho más largo de lo que me había pedido, prácticamente, y entró por suerte en el libro, pero bueno. No, pero Murakami lo que hace en realidad es leer el territorio, sobre todo el melodrama. Las historias de Murakami son historias de amor, eminentemente ligadas a lo melancólico, pero con los códigos del fantástico, y siempre desde lo cotidiano, ¿no? Sus novelas siempre empiezan exactamente igual. Y Auster también, ahora, exacto. O sea, porque no es tan lejos. Es que yo creo que es interesante verlo desde ese punto. Está muy cerca, verdaderamente. Porque los dos están reflexionando sobre su manera de relacionarse con las imágenes del exterior, ¿no?
I el tema de les dimensions paral·leles, en certa manera... També. No? Personatges que es corresponen als autors, personatges que es desdoblen... També. Això també és molt contemporani. Sí, 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 sí. I segurament en alguns casos té a veure també amb l'herència del còmic. En el cas de J.J. Abrams, claríssimament, no? Però fins i tot diria que en el cas de Paul Auster hi ha alguna cosa. Perquè l'identitat secreta dels superherois, en el fons, hi ha aquesta gran metàfora, eh? Aquell que vol ser, o aquell que... Recordeu aquell famós discurs de David Carradine, en Pau Descansi, al final de Kill Bill 2, no? Clark Kent és com Superman ens veu als humans, no? Mm-hmm. Aquesta idea és sensacional, perquè realment és així. El còmic es correspon en aquest aspecte, que al final la identitat civil del superheroi, Peter Parker, no deixa de ser un adolescent amb un creixement francament dur i amb un acné doncs, bastant irrecuperable. Sobretot si lo interpreta Andrew Garfield. I aquesta obsessió amb Amazing Spider-Man en aquest costat de la taula, tinc ganes que s'estreni la segona i llegir-lo, gràcies al dia d'avui. M'agrada, No sé un ràdio, no. Bueno, els que hem llegit el còmic tota la vida sabem que una pel·lícula de Spider-Man amb quatre dolents no pot ser bona de cap manera, perquè en tenim una que va d'això, es diu Spider-Man 3. Horrorosa. Horrorosa. Però no sé si havies de continuar. Sí, 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 no, estava pendent ara. Alguna altra intervenció que voleu fer? Jo és que em vaig llegint cap a vosaltres, perquè és la típica cosa, ens enxerxem aquí i penseu, uf, no pregunten més. No, jo us interpel·lo. Què? Algú té alguna cosa a dir? He interpel·lat per Juego de Tronos, que és aquesta sèrie que genera molta afiliació o molt de rebuig. Jo estic en el terme mig, eh? I és que les sèries que tallen caps per definició em fan gràcia. Però que té una cosa precisament molt interessant, que és l'aparició del fantàstic, perquè te planteja tota una ambientació d'aquestes així èpiques, mítiques, no? D'una mena de... molt medievalitzant, no? Però que té tocs que són d'una altra cosa, no? I te parlen de dracs, te parlen de tota una sèrie de coses que ja sonen com anyenques en el moment de la narració, no? I de fet, no hi ha l'aparició del fantàstic allò en plenitud fins a l'últim episodi de la primera temporada. Sí. Temporada, sí. Perdó. No? Quan apareixen aquests dracs, no? Que acaben de néixer, no? I dius, com? O sigui, perquè ja t'ho anuncien d'alguna manera, no? Que això passarà, però... I després, les altres temporades, això... va per una altra via, diguem-ne, no? Però a mi en la primera temporada m'ha semblat molt interessant, precisament. Jo crec que sí. Sí, sí. Aquesta idea, perquè enganxa a un públic que ja està esperant això, no? Però al mateix temps està permetent l'entrada d'un altre públic, no? Que està interessat potser per un altre cànon, fins i tot. Però això porta un tema interessant i molt contemporani també, que és el fantàstic com a cliffhanger. Aquella idea de l'aparició de l'ús sobrenatural, com que malgrat ho estigui esperant l'espectador, però com aquella cosa, això sí que connecta amb el sentit de la meravella. No? A Fringe, al final de la primera temporada, en un pla celebradíssim, prens consciència del que has estat veient en ciència-ficció. Però fins aleshores, té un punt repunt. Cronenberg, mutacions, experiments genètics, però quan veus exactament el que està passant, té aquell punt de l'espectador fent... També és veritat que perd espectadors de ficció quan fa això, eh? Quan és televisiva, sí. Quan és cinematogràfic, en canvi, genera a vegades un punt més de gresca, diguem, no? Amb televisió encara la gestió, perquè és un tema de gestió del temps, la televisió encara necessita el dilatar-se tant, no? Això amb True Detective ha passat, això ho comentava, amb True Detective hi havia aquella temptació de l'ús sobrenatural. Serà això un Twin Peaks? Hi havia la gran pregunta, no? Els que som molt del fantàstic, curiosament, estàvem acollonits perquè no ho fos. Jo no volia que allò fos fantàstic, perquè considerava tan currada l'atmosfera que considerava que era pràcticament trair el principi fonamental de la sèrie. Però és cert que el cliffhanger ha passat a ser això, sobrenatural. Sí. El sector sentidor ho va inventar, això, evidentment, no? A l'era moderna. Bueno, yo creo que eso es una tendencia muy interesante que está ocurriendo mucho, ¿no? Es decir, introducir el fantástico de una forma poco a poco, sobre todo en las series, en Juego de Tronos, yo creo que eso es fundamental. Si empiezan a sacar elfos, enanos, bueno, aparte del Peter, el Lannister, que es un enano especial, pero empiezan a ser todo, dirían, esto es el Señor de los Anillos, yo no lo compro, a mí no me gusta, paso de esto. Y yo creo que pasa igual hasta con películas como El Caballero, bueno, la saga de Batman de Nolan, es decir, es una saga de superhéroes que en cierta manera está muy ligada, por ejemplo, al cine negro contemporáneo. El segundo película de El Caballero Oscuro parece una película de Michael Mann. Sí, sí, los primeros 20 minutos parece que estás viendo Heat, no estás viendo una película de superhéroes. Y eso atrae a un público que posiblemente no compraría. Daros cuenta que además El Caballero Oscuro, ni El Caballero Oscuro Renace, se llaman Batman. Es decir, y como tampoco Man of Steel se llama Superman en ningún momento. Es decir, hay una especie de juego de, bueno, vamos a introducir aquí a un público que si le ponemos a esto Superman, van a pensar un tío con calzoncillos rojos y no van a venir.
¿no? Y sin embargo, Man of Steel, no sé qué, tal cual, pues vale, es otro rollo. Es decir, yo creo que está pasando en general esto de introducir lo fantástico, que yo creo que es algo que, en cierta manera, ya viene de lejos. Es decir, yo creo que hay películas como La Noche del Cazador, tal, que introducían el fantástico de una forma muy sutil, dentro de unos bordes muy bien entrelazados entre cine negro y cine fantástico, que siempre han existido. O la película House of the River de Fritz Lang, ¿no? Que es una película que utiliza un poco el fantástico, como Cliffhanger también, dentro de una historia que es una historia de narración gótica, pero no sobrenatural. Entonces yo creo que eso está ahí desde hace tiempo, pero ahora se está utilizando mucho para una forma de utilizar el fantástico de una manera más amplia de cara a unos espectadores que están cambiando, pero que no entraban para nada en un tipo de narrativa o de visualización de universos fantásticos, y que posiblemente ocurra con, a lo mejor hasta con los nuevos Star Wars. No sabemos cómo lo planteará Abrams, pero ha pasado con Star Trek. Yo conozco a gente que no había visto en la vida un Star Trek y odiaba las orejas en punta de Spock, y luego les encanta ahora les encantan las dos películas estas de Abrams. Es decir, y bueno, yo creo que es un procedimiento que sobre todo Hollywood y la ficción norteamericana está empleando muchísimo para atraer a un público, porque evidentemente luego tiene esa capacidad de fascinación que les atrae. Bueno, pues esto está bien, ¿no? Y incluso en Juego de Tronos lo llevan muy bien, porque los elementos fantásticos son claramente secundarios de una trama que tiene unos componentes más de tragedia shakespeariana en muchos momentos que otra cosa, ¿no? Es decir, bueno, es inteligente. Yo creo que es inteligente, aunque hay un riesgo, ¿eh? Que lo que se llama el terror sin terror o la fantasía sin fantasía, ¿eh? Es decir, hay un momento que hay gente que se está pasando y que llega a decir, es que yo no estoy haciendo cine de fantástico, estoy haciendo un drama generacional. Bueno, tranquilízate, porque la tuya es una pena de una señora que pierde el hijo y el hijo está jugando con fantasmas. Pero esto es también, hay un poco de neurosis del autor, de que yo no estoy haciendo fantástico, yo no soy un director friki, yo soy un tío serio. Y la película se llama Intrusos, de Fresnadillo. Sí, sí, vale, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Això passa inclús a l'inrevés, hi ha pel·lícules independents que utilitzen codis genèrics, amb aquella Martha May, com es diu? Martha May, Marlene, és una pel·lícula objectivament de terror, sí, però explicada com un drama de càmera. Sí. No? I en canvi tu estàs... Bueno, és algo que està passant molt en el cine independent americà. Sí. Ja sí, ho decíem sí. Antes, o Primer, Primer és una pel·lícula de ciència-ficció, però contava com una història de amiguetes. O Safety No Guaranteed. És l'últim Jarmusch que passasteix en Sitges, l'últim Jarmusch. O de Vampires. És algo que està muy... I si ara veis la programació de Sundance d'este any, hay como 40 películas que juegan a esto. Es decir, que son fantásticas, pero están contadas como una comedia, como un drama, como una película de una historia de amor, de celos, y son fantásticas, porque al final resulta que la tía con la que tiene celos está muerta, ¿no? Cosas de estas, dices, y te enteras al final de la película. Bueno, es decir, esto está pasando mucho en el cine independiente americano, en estos twists o momentos que cambia toda la historia, pero que estás viendo la película, estás viendo pues lo que antes era una película de Jarmusch normal o una película de Alan Rudolph, ahora les introducen un twist que es de ciencia ficción, fantástico, o de repente el mundo se va a hacer puñetas, ¿no? Que hay muchas películas de Sundance de los últimos años, comedia, que hay un fin del mundo en esta película. Bienvenidos a este fin del mundo, sí, bueno, está, sí. Aparte que es una gran película, pero es verdad que es transversal, está vos escuchando, ¿no? Yo creo que se está produciendo una intersección entre todo el universo que es fantástico con el resto de los géneros, y el resto de los géneros están invadiendo también el territorio del fantástico, ¿no? Es muy curioso, se está haciendo una gran bola multigenérica, consecuencia de toda la hibridación que hemos sufrido de la posmodernidad, de los años 90, en que ya los Coen hacen películas que no se sabe definir qué género tienen, es decir, qué es Sangre Fácil, una película de terror, una película de cine negro, una película de comedia negra. Es decir, ya empieza, y bueno, el mismo Lynch, ¿no? Que es Corazón Salvaje. Alguien nos decía a qué género pertenece. Acabamos Mago de Oz. Sí, es que en el fondo es una lectura del Mago de Oz. Por ejemplo, Peter Greenaway, la filmografía de Peter Greenaway también es una mica que no sabes quién genera es, ¿no? Yo creo que ni Peter Greenaway lo sabe. Has hecho una pregunta perillosa. Pero abans estava medio... Pero parlant de Peter Greenaway, hem notat una cosa gàstrica. Però... ¿Aquí hay polémica o no? No, no, bueno, yo considero que, en fin, si tú dices que no, tiene está muerto... Ahí. No, no, estamos de acuerdo. ¿Estáis a favor o...? Estamos, estamos un poco... Bueno, siempre bueno, hemos tenido... Yo lo defenderé un poquito. Es porque es buen tío y tal, yo no... Sí, dime. Pero el cocinero lo ha dado antes, no ha
Es una pega ganó Sitges. Es una pega ganó Sitges. Curiosamente, es una pega. Sí, es decir, y no en una época en que Sitges era muy radical, era mucho más de género puro. Es decir, bueno, hablar de Greenaway si queréis y ya contesto. No, yo aquí me costaría polemizar porque realmente es una peli que a mí también me gusta mucho y que comparte eso, esa cosa feliniana de la que hablábamos antes, ¿no? Es decir, mucho. Resulta muy extraño ver ese mundo y te lleva a un lugar diferente, ¿no? Quizá mi rechazo, mi prevención tiene más que ver con las últimas cosas que ha ido haciendo, donde hay un cierto agotamiento. Pero sí que en el Greenaway inicial, ahí el contrato del dibujante, ¿no? Incluso las producciones que hizo para televisión, yo recuerdo una cosa maravillosa con música de Nyman que se llama Emmys for Man Music and Mozart, ¿no? Y los muertos del Sena. Exacto, hay una lógica muy interesante de recuperar pedazos de historias, sí. A veces en esta misma de los muertos del Sena es absolutamente Edgar Allan Poe, ¿no? Es decir, es recuperar ese imaginario de la muerta en el agua que tantas veces hemos visto con Poe. Y llevarlo hacia un lugar diferente, ¿no? Yo creo que el problema de Greenaway, es mi opinión, es cuando lo pictórico coloniza totalmente esa posibilidad de narrar, ¿no? Cuando desaparece el relato, que a mí, por ejemplo, en esas películas me parece que hay un punto muy, muy interesante. Quizá porque la evidencia es lo que coloniza, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del miedo, yo diría que no hay miedo más grande que el miedo al miedo. Es decir, el plano en el cual todavía no ha entrado la amenaza, en el cual todavía no ha entrado el monstruo, esa dilatación, esa demora de la que hablaba ahora Ángel, ¿no? Pues yo creo que en ese extrañamiento de las películas de Greenaway sucede igual. Cuando estamos en la atmósfera que lleva a, cuando él se recrea en ese relato, yo creo que hay una eficiencia muy poderosa, ¿no? Y insisto, sí, esa capacidad de crear el espacio desde la cámara y no al revés, ¿no? Que es lo que hacía Fellini también. Pero, bueno, en fin, no, por mencionar las maletas de Tulse Looper y todas estas cosas, ahí hay, a mi entender, una pérdida muy fuerte de lo que había sido un autor que en un cierto momento poseía y que quizá el museo, en este sentido, a él no le ha sentado bien. No le ha sentado nada bien. De les maletes de Tulse Looper diré que hi ha una pèrdua de temps implícita que és la meva perquè surto. Vaig estar 24 hores fent de nazi en una escena i surto una imatge. És la meva gran contribució a la història del cine. No he guanyat cap premi. Però, Jo crec que Greenaway, jo crec que estic un poc d'acord que bueno, la evolució posterior ha sigut molt... El personatge també s'ha comido un poc su obra. Ell és un personatge, jo l'he tingut tres vegades en el festival y totalmente correcto y una persona encantadora al nivel personal, pero es un personaje que empacha, es decir, empacha con sus afirmaciones, empacha con su visión. Cine muerto, ¿no? Cine muerto, no sé qué, bueno, todas estas cosas. Yo creo que su cine ha seguido un poco a su personaje, ha tenido que ser coherente con lo que va diciendo y se ha ido cargando su propia visión del cine, que era muy interesante. A mí, por ejemplo, el contrato de dibujante es una película que me conecta con alguna de las visiones del fantástico que más me interesan, que puede ser la de Resnais en el año pasado en Mar y Mar, esa visión del fantástico y de lo inquietante a través del orden. De los jardines perfectos, ¿no? Es decir, de la visión clara, a la luz del día de algo que es tremendamente ordenado, donde hay un elemento que se distorsiona ese orden, ¿no? Sea en ese caso un asesinato, algo que hacía Antonioni en Blow Up, ¿no? Es decir, o después de Palma en Impacto, ¿no? En Blow Out, ¿no? Es decir, esa visión del principio o ese barroquismo enfermizo y maravilloso del cocinero. O de películas como Los Prósperos Book o películas que tenían un interés al menos estético, ¿no? de barroquismo excesivo. En el caso del cocinero creo mucho más logrado que en Prósperos Book o en alguno o en El Niño de Macon, ¿no? En la película marca el punto de inflexión, incluso para mí una película ya muy que tuvo muy buena repercusión, que también ganó Sitges, pero que a mí me parece que es el Pillow Book, que es una película que a mí me parece ya demasiado impostada, ¿no? Me parece una película ya... El discurso se la come, ¿no? Sí, la verdad nunca me ha convencido de que recuerdo, la verdad hace mucho que no la he vuelto a ver, pero no me han dado ganas de volverla a ver tampoco. Es decir, igual El Cocinero la he visto varias veces y una película que cada vez me interesa más. Luego tenía esa comunión con, en ese caso con un autor, con Michael Nyman, un compositor que era sumamente fascinante, que creaba atmósferas a través de la repetición de una serie de tonalidades que era típica de la música de Nyman y que él solo hacían una visión de lo fantástico tremendamente perturbadora, ¿no? Y que se mantiene en películas concretas, en alguna película concreta. El Viento del Arquitecto es una película con Wim Mertens, en este caso, en cambio de Nyman como músico, pero que me parece fascinante a través de esa
de ese terror interno transmitido a través del terror a lo perfectamente ordenado, una especie de síndrome de Stendhal con un gran actor, ahora, con un gran actor que es Brian Dennehy. Yo veo, igual que Argento y su síndrome de Stendhal más friki, yo creo que el síndrome de Stendhal más culterano es El vientre del arquitecto, ¿no? Que es una película yo creo que habla del terror a la belleza, es decir, producido por la belleza. Es decir, es un tipo de fet, hi ha una generació de cineastes, com poden ser Greenaway o pot ser Wenders, que en un moment donat són autodevorats, no?, per a la seva pròpia marca. Si tu veus El fin de la violència de Wenders, penses on està aquell home que va fer El cibo sobre el ring, no? Hi ha un punt, i et rastreges l'autor, això passa en Greenaway ara, però sí que aquest passa, víctima passa de la seva pròpia, un cert onanisme visual i narratiu. No? Això, jo crec que hi ha tota una generació perduda dels 90, que un dia haurem d'analitzar. Cineastes que entren en catarsi als 90, fruits d'aquesta mena de... De fet, Jarmusch és el que encara sobreviu. Sí. Però podria, Jarmusch, sí. Jarmusch, podria posar a Wayne Wan també en aquest paquet, no? Sí, un director que es va com desaparèixer o... Està desapareixent. O sí, missing total, no? Segurament hi ha autors, en canvi, que han fet grans pel·lícules que no van ni traspassar el llindar dels 80. Penso, per exemple, en Peter Hyams, que va desaparèixer perdut en els pel·lícules de Van Damme, algunes, per cert, més dignes que d'altres. O, per exemple, Frank Vincent Schaffner, que tu li dius a qualsevol cinèfil, Frank Vincent Schaffner, fa així, li sona, és el planeta dels simios. I Papillon, i Els niños del Brasil, i aquest tio va marcar una era. Però no se'l recorda, és curiós. Sí, i gente que empezó con mucha fuerza y que han tenido una continuidad. O sea, yo recuerdo un tío que había sido actor, Keith Gordon, sí, que había hecho una adaptación de Vonnegut maravillosa, Modern Night. Que era maravillosa. Es un tipo... ¿Y el detective cantante no es suya? ¿El detective cantante? Sí. Es decir, que no. Pero que es un tipo que no ha llegado más allá, ¿no? Es decir, que. Bueno, yo creo que tanto Greenaway como. En fin, Wenders, quedan devorados. Les pasa un poco lo que al arte contemporáneo, ¿no? Esta idea de que un día los cuadros ocuparán menos espacio que los ensayos sobre los cuadros o los subtítulos, pues yo creo que un poquito es eso, ¿no? O sea, es el mismo fenómeno, mientras que creo que hay una serie de cineastas que están mucho más preocupados por la ficción. Es decir, a mí, por ejemplo, me interesa mucho el fantástico de Almodóvar, ¿no? Es decir, el fantástico de Almodóvar en una película como La piel que habito, me parece un homenaje a La vera de Lila Dam, a La casa tomada, en fin, a Argento, ¿no?, ahora que lo mencionas, sí, ahí está todo, ¿no? Bé, són dos quarts de nou, hauríem d'anar tancant, diguem. Més que res, perquè si continuem així farem un after, semblarà una marató d'aquelles de pel·lícules de terror com les que es feien als 80 a Girona, que algun dia convidem a que es repeteixin. Havíem tingut unes grans maratons. Jo havia vist una pel·lícula que es deia La caixa dels horrores, meravellosa, dels anys 80, en aquestes maratons. Tobey Hooper, que aquesta sí que era... I encara l'assumiu, encara l'assumiu. Primer de tot, fer una mica d'autopromoció, auto vull dir meva i del museu, perquè abans s'ha citat La cosa i resulta que dijous hem programat el Cineforum mensual que fem. Som tan hàbils, hem programat una activitat del MOD només per promocionar La cosa. Ho sapigueu. Ho fem dijous a les 8 del vespre aquí, la presentaré jo mateix, a La cosa. I només agrair finalment al MOD que hagi organitzat aquesta activitat. M'ha passat el temps volant, quan he vist que eren dos quarts de nou, dic, hòstia, realment tenim un problema, perquè podem estar una hora i mitja parlant d'això i encara se'ns farà curt. Gràcies moltes a la vostra assistència. Avui és divendres al vespre, a Girona, hi ha molta activitat a la mateixa hora, i havíem desconfiat per un moment de vosaltres, però no, esteu aquí, sabíem que no ens fallaríeu. I us esperem a les altres activitats del MOD, encara els hi queda un dia, i llavors el MOD se'n va a Olot, o sigui que no està tan lluny, no sigueu esnobs, no us penseu que tot passa a la capital, aneu a Olot, que és una gran ciutat també de les comarques gironines, i agrair finalment a l'Ivan i a l'Àngel que hagin vingut a Girona, tornareu, ho sabeu, no? Això té un punt Marienbad també, eh? És a dir, aquí vens un dia a fer una activitat i no saps com i acabes vinguent cada any. El mateix Marc Pastós ho podria explicar, o el Toni de la Torre, i tanta gent que per culpa meva sobretot han acabat vinguent aquí com a fills pròdics, o sigui que repetirem algun dia. Moltes gràcies i gràcies a vosaltres.